sobre los cielos, de la boca de los niños y de los que maman, fundaste la fortaleza a causa de tus enemigos, para hacer callar al enemigo y al vengativo. Cuando veo tus cielos, obra de tus dedos, la luna y las estrellas que tú formaste, digo, ¿qué es el hombre para que tenga de él memoria y el hijo del hombre para que lo visites? Amén. Tenemos un Dios poderoso, hermoso, grande, majestuoso, y Él hizo todas las cosas, ¿verdad? Como lo acabamos de leer. Y apreciamos y valoramos cada una de ellas. Y nosotros somos creación también de Él. Y somos perfectos a los ojos de Dios. Así que hay muchas cosas por las cuales tenemos que agradecer a Dios en esta mañana. Y les pido de favor que me acompañen a orar y que dispongamos nuestro corazón en esta mañana para recibir su palabra. Dios tiene algo para cada uno de nosotros. Dios preparó algo especial para ustedes en esta mañana. Así que alégrense y denle gracias a Dios porque estamos aquí en su casa. Amén. Y bueno, vamos a poner en las manos de Dios este tiempo y agradeciéndole al Señor que Él es nuestro Dios, Él es nuestro Señor. Amén. Bueno, vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús te damos gracias, Dios, en esta mañana por tu presencia. Gracias por estar aquí en medio de nosotros, mi Dios. En el nombre de Jesús te pido que tú seas, Señor, en cada uno de nosotros, que guardes nuestro corazón, nuestros pensamientos. Habla, Señor, tú a nuestra vida en esta mañana. Y permítenos, Señor, alabarte, Señor, con el corazón, alabarte con entendimiento, Señor. Y Padre, ser agradecidos por todo, mi Dios. Permítenos, mi Dios, agradecerte con todo el corazón, todo lo que tú has hecho, Señor. Gracias, gracias por ese sacrificio que tú diste, Señor, que tú hiciste por cada uno de nosotros, mi Dios. Y esa sangre preciosa nos limpia de todo pecado y nos permite tener esa relación, esa comunión con nuestro Padre que está en el cielo. Gracias, gracias en el precioso nombre de Cristo Jesús. Amén. ¿Por qué no le da un fuerte aplauso a Dios y se alegra junto con todos nosotros? Amén. Sí. ¿Cómo están, hermanos? ¿Alegres? A ver, ponga cara de alegre. Bueno, me da mucha alegría en mi corazón verlos a cada uno de ustedes. Están muy guapos el día de hoy. Te invito a que le sonrías a la persona que tienes atrás, le digas, qué bueno verte. Qué bueno, te ves muy guapo, muy guapa, muy respetuosamente. Todos son guapísimos. Y pues bueno, doy gracias a Dios por permitirme estar aquí con ustedes y poder adorar a nuestro Dios juntos. Tenemos un Dios que merece todo. Un Dios hermoso. Un Dios poderoso y grande. ¿Cuántos aman a nuestro Dios? Y no hay nada más hermoso que poder adorarlo juntos, ¿amén? ¿Por qué no levantamos un aplauso a aquel que es digno de nuestra alabanza, de nuestras vidas, amén? Oh, 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 oh. Oh. Y no podía escapar, no podía escapar. Aprisionado a este mundo y las cadenas que me ataban, no podía escapar, no podía escapar. La muerte tuvo que ceder, Cristo Jesús, la tumba derrotó. Nos dio, oh, oh, oh.
libre soy, ahora libre soy. Por siempre cantaremos al Rey que nos resucitó. Oh, oh. Por siempre gritaremos, pues la victoria Él nos dio. Oh, oh. Oh, oh. Hey. Se levantó de ahí, me levantó con Él. Hay una tumba ya vacía, y el que se levantó de ahí, me levantó con Él. Me levantó con Él. Otro aplauso a quien recibe toda la gloria de todas las cosas. Por tu amor, que hemos perdido el sentido de nuestro alrededor. Ya nada nos puede deslumbrar, nada en este mundo se te puede comparar. Nadie como tú. Deslumbrar, nada en este mundo se te puede comparar.
Y Jesús, muestra tus caminos y andaremos en tu luz, a la luz de tu verdad. Eres nuestra herencia, más que suficiente, nuestro rey. Jesús, tú moriste por cada uno de los que estamos aquí, para darnos libertad y acercarnos a Dios. Jesús es el único camino, la verdad y la vida. Y nada ni nadie llega al Padre si no es por Él. Jesús, creemos en ti. Creemos en ti, en que moriste por nosotros, que resucitaste y venciste a la muerte. Dios, hoy te exaltamos, Dios, te amamos y queremos decirte que creemos en ti y en tus palabras. Descender tu poder a los que estamos aquí. Creo en ti, Jesús, en lo que harás en mí. Yo creo, creo en ti. ¿Qué harás en mí, en mí, en mí? Recibe toda la gloria, recibe toda la honra, precioso Hijo de Dios. Recibe presencia y haz descender tu poder a los que estamos aquí. Creo en ti, Jesús, en lo que harás en mí. Yo creo en ti, creo en ti.
que harás en mí, en mí, en mí. Recibe toda la gloria, recibe toda la honra, precioso Hijo de Dios. Recibe toda la gloria, recibe toda la honra, precioso Hijo de Dios. Y recibe toda la gloria, recibe toda la honra, precioso Hijo de Dios. Y recibe toda, recibe toda, precioso Hijo de Dios. No hay mejor alabanza que la que proviene de cada uno de nosotros.
No hay mejor instrumento que un corazón que realmente adora con su corazón, con todo lo que tiene y con todo lo que es. Oh.
Gracias Dios, tú eres nuestro rey, ¿por qué no levantamos un aplauso a nuestro Dios, quien es bellísimo? Una de mis oraciones al Padre cuando estoy en la preparación de las prédicas, por ahí algunos lo saben, es... porque trato de esforzarme en preparar las enseñanzas, las reflexiones, y mi oración es, Padre, que tu iglesia sea bendecida, que tu iglesia reciba de parte de este servidor una palabra de bendición de parte tuya, y con que uno, mi Dios, con que uno sea transformado, uno sea cambiado por tu palabra, me voy a sentir muy agradecido contigo. Y créanme que ahorita al escuchar estos testimonios, digo, wow, vale la pena. Amén. Den un fuerte aplauso al Señor, porque Él es el que hace la obra. Nosotros solamente somos instrumentos de Él. Amén. Y bueno, la enseñanza del día de hoy, no sé si ya se ve por ahí. ¿Cómo se llama? ¿Existe el mal? Así se llama la enseñanza del día de hoy. ¿No se ve? Ah, por el reflejo. ¿Lo hago más para allá? ¿Sí? ¿Existe el mal? ¿Ahí? Perfecto. Ahora los de allá no lo ven. Espérenme tantito. Bueno, espero que lo vean. Tenemos que hacer algo técnico, John, para arreglar este tema. Pero bueno, la enseñanza del día de hoy, ¿cómo se llama? ¿Existe el mal? Y yo le agregaría, ¿acaso usted y yo somos vulnerables a la maldad? ¿A ese mal? ¿Seremos vulnerables? Acompáñenme, por favor, con sus Biblias, aquellos que tengan Biblia. En física, en electrónica, me acompañen a Efesios capítulo 6, por favor. Efesios capítulo 6, versículo 10. Si me ayudan a bajarle un poquito al ventilador, me despeina el copete.
Efesios 6, versículo 10. Si ya lo tienen listos, se ponen de pie, por favor. Efesios del... Sí. Efesios del versículo 10. Efesios 6, del 10 al 18, por favor. Dice la palabra de Dios así: Por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Vestíos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas ¿de quién? Del diablo. Versículo 12: Porque no tenemos lucha contra ¿quién? Contra sangre y carne. Dese un pellizco, por favor. Eso es carne, eso es sangre, ¿eh? Y si le pellizca al de al lado, también es carne y es sangre. O sea, no tenemos lucha contra nuestro vecino, ¿sale? Sino contra principados, contra potestades, contra gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Versículo 13. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios. Diga conmigo, armadura. Otra vez, armadura. Dice, tomad toda armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo. Y habiendo acabado todo, ¿estar qué? Firmes. Estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad y vestidos con la coraza de justicia. Y calzados los pies con el apresto del Evangelio de la paz. Sobre todo, tomad el escudo de la fe, con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno. Y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Todos juntos lean conmigo, orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Vamos a orar, mis hermanos. Cierre sus ojos, levante sus manos. Cerramos nuestros ojos para no distraernos y enfocarnos con quien vamos a hablar, con quien vamos a platicar. E inclinamos nuestro rostro no como un acto de religiosidad, sino porque nos vamos a dirigir a alguien que es mayor que nosotros, que es el Creador de todos los cielos. Así que, amado Padre, bendito y alabado seas en esta mañana. Te damos gracias por tanto amor, por tanta misericordia para con cada uno de nosotros. Gracias, Padre Santo, por la salvación que nos has dado por medio de tu Hijo Jesús. Ayúdanos a comprender en esta mañana el amor del Padre. Un amor bondadoso e inigualable. Reconocer que nos quieres bendecir con una vida, y no solamente con una vida simple, sino una vida abundante. Y que seamos conscientes, amado Padre, de que existe el mal, que existe el mal, que existe un enemigo. Tenemos un enemigo como hijos tuyos. Ayúdanos a entender todas sus estrategias, todas sus tácticas que intentan robarnos, matarnos, destruirnos. Ayúdanos a comprender la necesidad que tenemos, mi Dios, de portar siempre la armadura espiritual que has provisto para cada uno de nosotros, para salir victoriosos en cada batalla espiritual que libremos. Ayúdanos, amado Dios, a crecer en santidad, en santificación, todos los días mientras tú vengas. Y ayúdanos, amado Padre, a vivir una vida plena en Cristo Jesús. Amén. Amén. Aplauda fuerte. Alabe al Señor con sus palmas. Ahora métale emoción, así fuerte, fuerte, apláudale. Porque el aplauso no es para ti ni para mí, es para Él. Amén. Tome su lugar. Estas enseñanzas las he denominado una trilogía especial. Una trilogía en la que no estuvieron hace dos domingos, era cómo, ¿cómo qué? Cómo manejar y controlar nuestras emociones. Y la del domingo pasado, ¿cómo se llamó?
¿Hay personas tóxicas? ¿Hay cristianos tóxicos? Sí, ¿verdad? Muy bien, sé que alguien aprendió la clase ese día. Y la del día de hoy se llama ¿Existe la maldad? Porque, ¿qué creen? El ser tóxico es un mal hábito. Es un mal hábito que daña a las personas, principalmente a los que están cerca de nosotros. Y muchos de ellos son la gente que más amamos y más queremos. Y estos malos hábitos, ¿qué creen? Son parte de la maldad. Y es lo que vamos a aprender el día de hoy. Entonces, ¿existe el mal? Es una pregunta que a lo mejor muchos nos hemos hecho en algún momento. Y si el día de hoy saliéramos a la calle todos juntos a hacer una encuesta y al primero que encontráramos le preguntáramos, oye, ¿crees que existe el mal? ¿Qué creen que nos dirían? Seguramente habría gente agnóstica, gente, no existe el mal ni existe Dios, no existe nada. Somos un holograma, somos un multiverso, una simulación. Y algunos, si les preguntas que existe el mal, algunos te van a decir, sí existe el mal. Y así como existe el mal, existe el bien. Es como el yin yang, lo bueno y lo malo, y entre los dos se equilibra. ¿Sí? Pero habría alguien que diría, claro que existe el mal, no conoces a mi suegra o a mi suegro, son de lo peor. ¡Uy, mis vecinos! ¡Ay, esos vecinos desde que llegaron son la maldad total con ellos! Y uno podría decir de diferentes formas cómo es la maldad, pero la realidad es que muchos de nosotros hemos sido partícipes y hemos vivido la maldad en diferentes formas y en diferentes expresiones, mis hermanos. Y cuando le preguntas a un abogado y le dices, oye, tú que llevas muchos años litigando, ¿existe la maldad? Seguramente te van a decir, ¿sabes qué? Entre más voy litigando, me doy cuenta que la maldad cada vez está peor. Me encuentro casos cada vez más complicados y la maldad ha crecido, porque estoy en los tribunales y defiendo a la gente de los malos. Y hay veces que me quieren contratar los malos, pero les digo que no, yo defiendo solamente gente buena. Serían cosas que nos dirían muchas personas. Y mire, hay tanta maldad que pareciera que la estuvieran promoviendo. Y la promueven en diferentes formas y en diferentes expresiones. Ahorita está un ruido muy fuerte por ahí en los Juegos Olímpicos. ¿Lo han escuchado? Que si el boxeador no es hombre o no es hombre, si es mujer, y que por qué no, mejor mujeres con mujeres y hombres con hombres. Y de repente los organizadores dicen, se debe de regular nuevamente lo que es la mujer, porque estas chicas son mujeres. Fíjense cómo se ha distorsionado tanto la maldad. Se ha distorsionado tanto que el enemigo se ha metido entre el mundo, entre la vida de las personas, las organizaciones, hasta en los Juegos Olímpicos. Mire, la maldad, si la queremos encontrar, la vamos a aprender a través del Nuevo Testamento, en los Evangelios. ¿Cómo existe la maldad? Pero que también, ¿cómo existe Dios? Porque así como existe la maldad, existe Dios. Lo bueno, lo bondadoso, lo misericordioso. Ahora, hay muchas falsas ideas de lo que es Dios. Por ahí alguien dijo en un comentario, ¿verdad? Yo tenía un concepto de Dios. Y también tenemos un concepto de la maldad. ¿Vieron la imagen inicial? Estaba pensando yo qué poner que representara la maldad, pero la maldad se ha disfrazado de tantas formas que no la puedes reconocer. La maldad te la pintan como un diablo rojo, con cara de malo, con barba y un trinche, y te pintan con cuernos. ¿Sí? Así te lo pintan.
Pero ¿sabías que a veces la maldad, Satanás el enemigo, se viste como ángel de luz y engaña? Y no solamente engaña a la gente que no conoce de Dios, nos engaña a nosotros, a los hijos de Dios. Y así como tenemos diferentes distorsiones de lo que realmente es la maldad o Satanás, el diablo, el chanclas, como le quiera decir, también a veces existe una distorsión de lo que es Dios y lo que es su bondad y cómo te expresa su amor. Y algunos todavía nos quedamos con la imagen que Dios es un señor viejito que está sentado en un trono y que te está saludando así y con una cara angelical. Algunos todavía se imaginan a Dios así. Yo así me lo imaginaba de niño. Pero vamos creando imágenes, conceptos diferentes que la verdad la mayoría son erróneos de lo que es Dios y lo que es el diablo. Y la palabra de Dios nos va a enseñar a entender la diferencia, ¿sí? A reconocer lo que es de Dios y lo que no es de Dios. Ahora, ¿cómo nos enseñó nuestro Señor Jesús a orar? ¿Usted recuerda? No nos dejes caer, ¿qué? En tentación y líbranos del mal. Nuestro mismo Señor Jesucristo decía, hay un tentador y líbranos. ¿De quién? Del mal. Entonces todos efectivamente, como les decía al principio, todos somos vulnerables a ser atacados por el enemigo, por Satanás. El mismo Satanás es el que nos está tentando todo el tiempo. ¿Para qué? Si tentó a nuestro Señor Jesucristo, ¿sí recuerdan que nuestro Señor Jesús fue tentado? ¿Sí? ¿Usted cree que usted y yo somos especiales y que a nosotros no nos va a tentar? A todos nos va a tentar el enemigo. Así que debemos conocer las estrategias y las tácticas del enemigo para ver en qué momento nos está atacando y no engancharnos con él. Amén. Ahora, ustedes han escuchado de esa matanza en Ruanda de 1994. ¿Nadie ha escuchado de ella? Más de 1,000,000 de personas de una ciudad, de un pueblo, murieron por las ideas de alguien que quiso desaparecer a toda una tribu, a todo un pueblo. Y no era una cuestión de razas, o de lenguas, sino la manifestación completa de la maldad para destruir completamente a un pueblo. Más de 750,000 mujeres violadas. Y no importaba la edad, No importaba la edad. Desaparecieron al 75% de esa población hasta que pudieron intervenir gobiernos extranjeros para parar esa masacre. Pero alguien que estuvo presente y que estuvo ayudando y tratando de entender esta situación, escribió un libro llamado Yo le di la mano al diablo. Y en una parte de su libro escribió lo siguiente, dice, sé que existe Dios, porque en Ruanda estreché la mano del diablo, lo he visto, lo he olfateado, hasta lo he tocado, sé que el diablo existe y por lo tanto sé que existe Dios. Wow. ¿Por qué crees que suceden todas estas cosas malas? ¿Por qué creen que sucede todo esto, toda esta maldad? Mire, hay dos peligros muy similares que nos atacan a todo ser humano. El número uno es la incredulidad de Dios. ¿Sí? Hay muchos países que son ateos y que les enseñan a sus hijos a no creer en Dios. Es más, hay escuelas en Europa donde te dan la opción de decir, ¿tomas la línea de la fe en Dios o tomas la línea de no creer en Dios? Entonces tú como papá le das la opción de qué línea va a seguir la educación tu hijo o tu hija. Imagínense. Cuando la palabra del Señor nos dice ¿qué? ¿Instruye qué?
al niño en su camino. ¿Desde cuándo debe ser la instrucción? Desde niños. Esa idea y esa expresión de que por la parte atea, y ya si crece y es grande, que él decida si quiere creer en Dios. Nuestra responsabilidad, hermanos, amigos, es que desde niños les enseñemos a nuestros hijos a creer en Dios. Amén. Y la otra parte también que les dije, que decía que es un peligro muy similar, es ese interés excesivo de buscar y conocer y experimentar cosas del oscuro, del oculto. ¿Sí? ¿Cómo qué? La ouija. ¿Sí? ¿A alguien de niñito les invitaron a jugar la ouija? Algunos, gracias a Dios, no, pero a muchos, vamos a jugar la ouija y sí se mueve y no sé qué. ¿Y qué creen? Sí se mueve. ¿Por qué? ¿Por qué creen que se mueve? Porque existe la maldad. La lectura del horóscopo, la lectura y la adivinación a través de tus líneas en tu mano. Algunos te leen el café, la bola. ¿Sí la bola? No la bola de años, hermanos, no sé, me distraigan. La bola mágica, ¿no? Que te leen el futuro. ¿Sí? Todo este tema de la adivinación son cosas del maligno. ¿Sí? Pero ¿por qué la gente busca este tipo de cosas? ¿Por qué la gente tiende? Dice, bueno, yo no creo en Dios, pero sí busco esto, a ver. Y me regalaron un libro de hechizos. Y me regalaron un libro de metafísica. Y te empiezan a regalar tantas cosas que llenas tu casa, tu biblioteca, de cosas de maldad, de la oscuridad. ¿Pero por qué lo hacemos? Mucho es por ignorancia. Pero también saben por qué. Porque usted y yo somos espíritu, alma y cuerpo. Y esa parte que es la espiritual, desde que tú naces, estás en una constante búsqueda de conectarte con Dios. Pero cuando no estás en un escenario correcto, en un contexto ideal, donde tus padres te instruyan, donde tus padres te inspiren, ¿sí? ¿Qué vas a hacer? Vas a buscar por donde crees que te puedes conectar con lo espiritual. Por eso es que hay este tipo de situaciones que la gente empieza a buscar las cosas de maldad. Pero entonces, ¿qué debo hacer? Si ya entendí que hay cosas que no me van a favorecer en mi vida y que sé que son del oscuro, de la maldad. Primeramente, mis hermanos, es pedirle perdón a Dios. Porque abrimos una puerta en lo espiritual para que entraran ese tipo de cosas a nuestra vida. Y número dos, si tienes libros, cuadros, dijes, figuras, tíralas, deshazte de ellas. Y una más difícil, póngame atención en esta, hay una más difícil. Si tienes a un familiar, a un amigo, un compadre, que te empuje y que te invite a ese tipo de cosas, evítalo. Pero es que es mi compadre, pastor. Ha estado conmigo en las buenas y en las malas, sí, pero seguramente ha estado más en las malas, llevándote al mal, que trayéndote alfa, o trayéndote a la iglesia, o buscando hacer el bien. ¿Sí están conmigo? Mire, dice la palabra de Dios, si me ayudan por ahí, por favor. Juan 10:10 dice, el ladrón, o sea, Satanás, no viene más que ¿a qué? A robar, a matar, ¿y a qué? Y a destruir. ¿Cuál es el objetivo de Satanás? Robar tu paz, destruir tu matrimonio.
Y si ya después te diste una segunda oportunidad, te vuelve a destruir el matrimonio. Destruye tu relación con tus hijos, destruye tus sueños, tus anhelos, tus planes. Eso es lo que hace el enemigo. Pero nuestro Señor Jesús hace todo lo contrario a eso. ¿Qué dice? La segunda parte, Juan 10:10 también dice: yo he venido, dice Jesús, yo he venido para que tengan ¿qué? Vida, y la tengan ¿cómo? En abundancia. Entonces, ¿qué es lo que Dios quiere que tú tengas? Vida. Y no una vida simple y común, sino una vida abundante, lleno de las bendiciones de nuestro Padre. Amén. Ahora, el diablo, mis hermanos, busca destruirnos de diferentes formas y de diferentes tácticas. Muchos hemos oído historias muy, muy lamentables, en donde sabemos que el enemigo nos ha usado a nosotros mismos, ha usado a nuestros padres, a nuestros familiares, a nuestros amigos. A veces el enemigo nos utiliza, como te puede utilizar Dios para el bien y para bendecir a otros, Satanás puede usarnos para hacer maldad, ¿sí? Y muchos en nuestra historia hemos tenido maltrato, violencia familiar, abusos emocionales, psicológicos, físicos, abusos sexuales, ya lo mencioné, separaciones, divorcios, robos, fraudes, adicciones, alcoholismo, enfermedades mentales, enfermedades emocionales. Y podemos seguir haciendo una lista de todos los estragos que hace Satanás y el maligno en nuestra vida, porque nos quiere destruir. Y mire, una táctica del enemigo, ¿sabe cuál es? Es la duda. Es la duda. Es meterte un dardo en tu mente y en tu corazón. ¿A poco crees que Dios exista? ¿A poco crees que Dios te ama? Mira cómo estás, mira tu familia, mira tu trabajo. ¿Dios te amará acaso? Y te mete el enemigo dardos que te hacen ¿qué? Dudar. Te hacen dudar de tu fe, aun si eres cristiano, y llegas a caer, y llegas a falsear en el caminar en el Señor. No, que muy cristiano. Creo que tu fe no funciona. Es más, ¿será que Jesús vino? Y te empieza a meter muchas dudas. Ese es uno de los trabajos que hace el enemigo. Por eso, mis hermanos, lo que más necesitamos usted y yo y todo ser humano en nuestra vida es fe, es confianza, es esperanza en nuestro Señor, en nuestro Dios. Porque el enemigo nos va a meter dudas y constantemente te las va a estar exponiendo. Porque estamos en este mundo y en este mundo hay muchas situaciones que se van a ir dando. Amén. Y Dios quiere que te quites toda duda y que puedas confiar plena y completamente en Dios. A mí me encanta poner este ejemplo, los bebés. El bebé chiquitito, recién nacido, sabe que si llora, cuñá, cuñá, sabe que va a venir su papá y le va a dar la lechita. Así de sencillo. Que lo van a cargar, que le van a sacar el sapito. Está tranquilo y confiado que tiene a sus papás. No duda. Así tú y yo debemos ser con nuestro Dios. Confiar. Y sí, llora el hermano. Llórele. Papá, sácame el sapito también. Haga lo que sea necesario, pero créale. Confíe y descanse en nuestro Dios. Amén. Ahora, mis hermanos, el diablo miente. Diga al que está a su lado, el diablo miente. El diablo miente y nos hace dudar, y nos hace dudar de muchas cosas. Pero mire cómo lo describe Dios en la palabra de Dios. Vayamos a Juan 8:44. En la segunda parte dice así: Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla. Porque es que... porque es que, ¿y qué más? Padre de mentira.
Por eso usted y yo debemos evitar mentir, inclusive a las que le llamamos mentiras, ¿qué? Piadosas. Ay, es una mentirita piadosa. Ay, no te lo tomes en serio. ¿Por qué? No es por religiosidad, porque hay un padre de la mentira y tú y yo no tenemos ese padre. ¿Sí está conmigo? Tenemos un padre de verdad, un padre celestial. Amén. Y mire, desde el principio de la creación, ¿qué le dijo el enemigo Satanás en esa figura de la serpiente? ¿Qué le dijo a Adán y a Eva? ¿Es verdad que Dios les dijo que si comieres de ese fruto? ¿Es verdad? Fíjense cómo empezó a meter duda. Y a ti te puede llegar a meter duda. ¿Es verdad acaso? ¿Realmente serás hijo de Dios? ¿Realmente eres salvo? ¿Realmente, acaso, de veras consideras que eres templo del Espíritu Santo? Y el enemigo te empieza a meter dudas, te empieza a bombardear, te empieza a meter dardos. ¿Para qué? Para que dudes de tu fe, para que flaquees, para que pares en tu caminar en las cosas de nuestro Dios, en tu vida cristiana. Desde la niñez, mis hermanos, amigos, nos ha estado mandando dardos y ha estado utilizando gente, personas, inclusive a ti mismo, para que esos dardos los abraces y los creas. Porque ¿qué crees? Desde el principio, es más, a nuestro Señor Jesús, ¿qué le dijo el enemigo cuando lo quiso tentar? Si en verdad eres el Hijo de Dios. ¿Sí vieron cómo le dijo? Si en verdad eres el Hijo de Dios, dile que esas piedras se conviertan ¿en qué? En pan. Les decía hace un rato, si tentó a Satanás, si Satanás tentó a nuestro Señor Jesús, ¿creen que no seremos más vulnerables nosotros para ser tentados? Nuestro Señor Jesús tenía un propósito, tú y yo tenemos un propósito en esta vida. Pasó aquí hace un rato David. Levanta la mano, David. David estuvo en ese partido de fútbol en La Varona cuando cayó el rayo. ¿Sí se enteraron? Lamentablemente, el chico por el que estuvimos orando ya está en la presencia del Señor. Pero ahí, a un costado donde cayó el rayo, por ahí corrió David. ¿Qué se sintió cuando cayó el rayo, David? Muy feos. Pero más feo haber sido, falleció. ¿Cómo se llamaba el hermanito? ¿Leo? Pero tú tienes una oportunidad. Dios tiene un propósito. Por algo Dios te movió un poquitito más allá de donde cayó ese rayo. ¿Y sabes qué? No tienes idea cuántos rayos han caído a un costado de ti que no te has dado cuenta. Estoy utilizando la palabra un rayo, pero pueden ser tantas cosas de las que Dios te ha librado. ¿Y sabes por qué? Porque tenemos un propósito. Y el enemigo manda dardos para tratarte de desviar de su propósito. Y mire, desde niños, cuando le dijo a Jesús, si eres el Hijo de Dios, en verdad eres el Hijo de Dios, ¿saben a dónde estaba tirando el dardo? A su identidad de hijo. Y cuando vives en este mundo y te llegan comentarios, eres un tonto, no vales para nada, no debía haber permitido que nacieras. Wow, son dardos muy, muy hirientes que nos han dicho o que hemos dicho. Y cuando son de un ser querido, te duelen más, te rompe el corazón, pero te está robando tu identidad de hijo y de hija de Dios.
¿Alguna vez te dijeron, eres la razón de mis problemas? Por tu culpa estoy así, por tu culpa la familia está así. Y va destrozando ese tipo de comentarios tu identidad de hijo. Cuando, hermanos, tú como hijo y como hija de Dios eres hijo amado, hija amada. Y Dios te ama y quiere lo mejor para ti. Y quiere que tengas vida y vida en abundancia. Esa es tu identidad. Diga conmigo, soy hijo amado. Las mujeres, ¿cómo dicen? Son hijas amadas. Esa es tu identidad. Amén. Así que no le haga caso a los dardos del enemigo. No le crea, es un buen vendedor. Yo he conocido muy buenos vendedores en mi trabajo, pero Satanás es el mejor vendedor porque te vende unas ideas que tú has comprado y hemos comprado por muchos años. Te ha vendido ideas que te han creado en ti inseguridad. Cuando tienes un Padre amoroso tan grande, creador de los cielos y de la tierra, que te dice, confía en mí, descansa en mí. Esa es nuestra confianza que debemos tener usted y yo, amén. Denle un fuerte aplauso al Señor porque tenemos un Padre amoroso que está recordándonos cuál es nuestra identidad y está haciendo a un lado las inseguridades. Somos hijos, diga conmigo, somos hijos. No soy huérfano, diga, soy hijo, soy hija. Tengo un Padre que está en los cielos. Mire, otra táctica del enemigo y de la maldad, la tentación. Todos experimentamos diferentes niveles de tentación. Y si saliéramos nuevamente a las calles y preguntáramos a la gente, ¿cuál es tu mayor tentación? Todos nos dirían algo. Uy, no, mi mayor tentación sería la soberbia. El 99.9 de los mexicanos dirían, no, las mujeres. Otros dirían, no, pues la verdad, las chelas. Y bien frías, bien muertas. No, pues mi mayor tentación son las drogas, la verdad, ¿no? Y escucharíamos diferentes expresiones de lo que la gente, a lo que la gente es tentado. Sexo ilícito, la pornografía. Algo que se ha vuelto una tentación, adivinen qué es. No lo tengo, lo tengo allá. Los celulares. ¿Saben por qué? Porque se han vuelto un ídolo. ¿Saben qué es un ídolo? Todo aquello que toma un lugar tan importante que inclusive puede destronar a Dios, puede destronar a tu Padre. Y pasamos a veces tanto tiempo en las redes sociales, en las noticias, que descuidamos nuestro matrimonio, nuestros hijos, llegar temprano al trabajo, concluir lo que tienes que hacer y te genera problemas. Se ha vuelto una tentación el celular. Tenemos que aprender a administrar el uso del celular, hermanos, el uso de las redes sociales. ¿Qué otra tentación más? La manipulación, el ser tóxicos, tener una relación tóxica, el dinero fácil. La soberbia, les había dicho. Miren, nadie está exento de ser tentado. Nuestro Señor Jesucristo fue tentado, pero a diferencia, nuestro Señor Jesús, aunque fue tentado, no abrazó la tentación. No actuó como el enemigo lo tentó a hacer. Porque, ¿creen que nuestro Señor Jesús pudo convertir una piedra en pan? Sí, lo podía hacer. Hizo milagros sobrenaturales, era muy fácil convertir una piedra en pan, pero no cedió a la tentación. Esa es la diferencia que tú y yo debemos entender esta mañana también, que aunque vengan pensamientos, aunque vengan tentaciones, no las abraces, nada más identifícalas, di, oh, ahí está la tentación, pero no las abraces y no las cometas. ¿Sí está conmigo?
No ceda, no ceda, porque van a venir muchos pensamientos, ideas, personas que te van a invitar, oye, vente, se va a poner bien bueno y de ahí nos vamos a ver a las chicas malas. ¿Sí saben qué son las chicas malas? Es una expresión que utilizan por ahí. Luego me platican ese chiste. Aún amistades no solamente son utilizadas por el enemigo, sino te pueden llevar a ser tentado, a caer. Y ahorita les puse un ejemplo, pero es en muchas cosas, en robos, en fraudes, en decisiones incorrectas. Pero mire, Mateo 4:3 dice así, si me ayudan por favor, dice, ¿y vino a él quién? El tentador, y le dijo, si eres hijo de Dios, di a estas piedras que se conviertan en pan. Satanás es el tentador, hermanos, y lo debes reconocer como el tentador. Pero también, mis hermanos, hay otra estrategia, otra táctica del enemigo, que es el engaño. Diga conmigo, el engaño. Es una forma en la cual el enemigo utiliza para llevarte al mal. Regreso al principio, al Génesis. ¿Qué le dijo Satanás a Adán y Eva? No van a morir. Cómanse del fruto. No van a morir. ¿Qué más te dicen en el mundo? Ay, no se van a dar cuenta tus papás. No se va a dar cuenta tu esposa. No te vas a embarazar. Y si le sigo, tantas cosas, tantos engaños que el enemigo nos mete, que es una estrategia de Satanás, que es el engaño. Y lo principal es hacernos creer que Dios no nos ama y hacerte creer que también Dios no tiene lo mejor para ti. Ese es el peor engaño, uno de los engaños que tiene. Pero dígale al que está a su lado y denle un codacito si es que está durmiendo, dígale, Dios te ama. Despacito, no me lo vaya a despertar. Dios te ama y quiere que tengas vida abundante. Y dígale, y dele otro codacito, y quieres que tengas una vida de bien. Quiere Dios que tengas y experimentemos el bien y no la maldad. Otro apelativo, otro nombre, otra forma de expresarse del enemigo es el acusador. ¿Sabe por qué? Te manda dardos para tentarte y muchas veces no caes en el pecado, no lo abrazas, pero dices, ya lo pensaste, pecador. Y te empieza a meter ideas y tú dices, ay, sí lo pensé, pasó por aquí, aunque lo quise borrar, sí lo pensé. Y te empieza a acusar, no que muy cristiano, no que muy aleluyo, no que muy alabador en la iglesia y toda la cosa, y ve lo que estás pensando, te vi, te acusa. ¿A quién de niños su hermano o su hermana constantemente te iba a acusar? Mamá, mi hermano me pegó. A mí mi hermana constantemente me acusaba, no entiendo por qué. Sí, una trasota. Me acusaba. Pero mira, hay un mayor acusador que es Satanás. Él constantemente te va a estar acusando. Y no solamente de lo que no hiciste, sino que cuando caes, te agarra de bajada, te hace bullying, pecador, y volviste a caer. ¿Y a poco así vas a regresar a la iglesia? ¿Y a poco así vas a orar al rato por los alimentos? ¿Y te estás diciendo cristiano en el trabajo entre tus amigos? ¡Falso! Y te empieza a acusar, te empieza a mandar dardos. Mire, hermanos,
Hay una diferencia entre convicción y condenación. El Espíritu Santo que ya mora en ti, si tú recibiste a Jesús como tu Señor y Salvador, Él pone en ti en convicción de pecado, convicción de que te equivocaste. Pero también pone en ti convicción de correr al trono de la gracia para pedir perdón. Y después de que pediste perdón, te da esa convicción de que eres perdonado y regresa la paz. Y el condenador, la condenación, te está señalando todo el tiempo, todo el tiempo. Mire, cada vez que el enemigo le quiera recordar, hiciste esto, hiciste aquello, volviste a caer, tú dile: sí, fallé, pero ¿qué crees? Todo se quedó en la cruz. Ahí está, en la cruz, Jesús pagó por mí. Y en Él no hay condenación alguna. Él llevó todos mis pecados, toda mi condenación, todo el pago de mi pecado se fue en la cruz. Amén. Denle un fuerte aplauso al Señor, porque Él quita toda condenación de nuestra vida. No hay ninguna condenación. Y mire, algo muy padre que me encantó en este tiempo de desarrollar la reflexión es que la posición en la batalla cambia. Diga conmigo: la posición cambia. ¿Cómo que cambia la posición en la batalla? En la batalla, ¿estás de un lado o estás del otro, no? Disparando para allá o recibiendo de allá para acá. Pero cuando tú estás en Cristo, mis hermanos, acompáñenme por favor a Colosenses 1:13. Dice así, ¿ya está listo? ¿Sí? Dice así: Él nos liberó del dominio de la oscuridad y nos trasladó al reino de su Hijo amado. ¡Wow! Desde el momento, mis hermanos, volteame a ver, desde el momento que nuestro Señor Jesucristo murió en la cruz del Calvario y resucitó al tercer día, ¡pum!, se detonó tu liberación, se detonó tu salvación. ¿Amén? Pero en el momento en que tú dijiste a Jesús: Señor, te invito a mi vida, sé parte de mi vida, de todo lo que tengo, de todo lo que soy, señorea sobre mí, empezó un proceso hermoso. Fuiste sellado por el Espíritu Santo, pero empezó tu salvación. Hermano, pero es que todavía a veces caigo, a veces peco. Aguanta, estamos en un proceso. Esta semana tuve la bendición de ir con unos hermanos a Ixtapa y veníamos de regreso, y mi esposa tiene un carro que sí jala, sí, si le pisas, corre, ¿eh? Y hay rectas donde te dan ganas de meterle, y una de esas dije: pues aquí puedo rebasar, y le acelero, le meto turbo, y ¿qué creen? A lo lejos que empiezo a ver que se empiezan a frenar. Y yo iba 190 y... No es cierto. Sí iba rápido, pero ¿qué creen? O sea, en el momento en que yo me doy cuenta de que viene coche y que digo, y piso el freno, ¿el coche se para? ¿Y se orilla luego y dice: ya, estás a salvo? No, ¿verdad? ¿Qué sucede? Pueden suceder muchas cosas, te puedes empezar a derrapar. ¿Saben por qué se empezaron a frenar los coches? Porque había muchos baches y empezamos a caer en los baches, pum, pum, pum. Y por más que le quería yo esquivar, en una de esas dije: por acá, ¿y qué creen? Ya venía un carro de frente. Ese es el proceso cuando tú recibes la salvación. Jesús murió en la cruz. En el momento que recibiste a Jesús, ya eres salvo, empieza un proceso de santificación, pero ¿qué crees? Ya traes una inercia, ya vienes a cierta velocidad, ¿sí? Y aunque sí puedes de repente ir esquivando cosas, yo me quedé pensando, si se me hubiera atravesado un perro, me lo llevo.
aunque yo ya viniera frenando, me lo llevo. Si se me hubiera atravesado un ciclista, ¿qué creen? También me lo llevo. Pueden pasar muchas cosas. Aunque yo ya metros antes me di cuenta que me tenía que parar, traes una inercia, una velocidad. En la vida cristiana traemos, bueno, en nuestra vida traemos una dinámica, un ritmo, una velocidad, ciertas prácticas que llevan a cierta velocidad. Y aunque ya estás consciente que allá está tu Salvador, empiezas a querer salvar muchas cosas. Y algunas no las vas a poder salvar, como la mariposita que se estampó en el vidrio. ¡Pum! ¡Híjole, la mariposita! Y, pero ya está tu salvación. ¿Cómo le voy a hacer para de aquí en lo que llego, en lo que llega Jesús por mí? Porque Él es el que viene a ti, y viene por ti, viene por la iglesia. Diga conmigo: me pongo la armadura de Dios. Los coches tienen bolsas de aire, ¿verdad? Pero quién sabe si la libres. Pero con la armadura de Dios podemos salir victoriosos en lo que llega Jesús por nosotros. Amén. ¿Qué es la armadura de Dios? Rápidamente, ya casi terminamos. Acompáñeme, por favor. Efesios 6:10, donde iniciamos. Efesios 10:18 dice: por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza, vestíos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Dice, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. ¿Creen que hay batalla? ¿Creen que hay guerra? Claro que hay una guerra importante. Por lo tanto, tomad la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo. Y habiendo acabado esto, habiendo acabado esa prueba, esa situación, dice, estar firmes. Estad, versículo 14, estad pues firmes. Lea conmigo: ceñidos vuestros lomos con la verdad. Otra vez, ceñidos vuestros lomos con la verdad. ¿Qué es ceñidos vuestros lomos con la verdad, mis hermanos? Agárrate de Jesús, cíñete de Él, porque Él es la verdad. Jesús dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Jesús es la verdad. Amén. Él es lo contrario a la hipocresía. Él es total integridad, total verdad, total apertura para recibirte. Y después dice: y vestíos con la coraza de justicia. Diga conmigo: y vestíos con la coraza de justicia. ¿Qué es esto, mis hermanos? Mantén relaciones sanas, principalmente con Dios. ¿Sí está conmigo? Mantén relaciones sanas con Dios. Y si te equivocas, pídele perdón. Y si fallas con tu prójimo, pídele perdón. Discúlpate, dile: lo siento, me equivoqué. Y empieza a resarcir eso que hiciste mal. No solamente pida perdón, sino haga algo, una expresión de reconocimiento de que se equivocó. ¿Sí está conmigo? Versículo 15: y calzados los pies con el apresto del Evangelio de la paz. ¿Cómo se va a poner usted el calzado? Sirviendo. ¿Quieres tener una vida cristiana victoriosa? Sirve. Sirve. Doy gracias a Dios por los chicos y los no tan chicos que estuvieron en Alfa. Es
una forma de servir. Yo estoy sirviendo, los sugieres están sirviendo, los de multimedia, los de la alabanza están sirviendo. Es una forma de ponerte la armadura de Dios en todo momento, servir. Versículo 16, sobre todo, tomad el escudo de la fe con que podáis apagar los dardos de fuego del maligno. Mis hermanos, tenemos que confiar. Aunque las cosas se pongan muy, muy complicadas, tenemos que confiar. Por cierto, ya nuestra hermanita Angie, por la que estuvimos orando, ya le hicieron la cirugía, ya está en recuperación. No sabíamos qué tenía. Era un mar de incertidumbre. Pero gracias a Dios ya fue atendida. ¿Pero qué teníamos que hacer? Confiar. Dios tiene control. A partir de que tú y yo le entregamos nuestra vida al Señor, Él está bajo control de nosotros. Aunque lo veas muy, muy oscuro, muy complicado, confía. Es lo que nos está diciendo la enseñanza. Aunque vengan los golpes, vengan los miedos, las ansiedades, la tentación, confía, confía. Versículo 17, y tomad el yelmo de la salvación, repita conmigo, y tomad el yelmo de la salvación. Sigamos confiando, hermanos, no abandonemos la fe, sigamos los caminos del Señor. Y dice, y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. ¿Todos tienen Biblia? ¿Todos tienen Biblia? Aprendámoslas, leámosla. Quien no tiene Biblia, les vamos a regalar una. Ahorita nuestro hermano Jerry y Gaby nos van a regalar unas Biblias que se están comprando. Leámosla. Es que no le entiendo, está en una versión muy rara, no se preocupe. Puede conseguir en una traducción que sea más digerible, pero léala, para que conozca al Dios en quien usted cree. Amén. Y dice versículo 18, orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Mis hermanos, mis amigos, la oración es parte de tu armadura. Ay, es que esa parte no me gusta, para todo. ¿Qué crees? Es parte de tu armadura. Si vas a 190 kilómetros por hora y hay cosas que tú sabes que ya no puedes esquivar o desviar, necesitas la armadura de Dios. Las bolsas de aire no te van a defender. Necesitamos la armadura de Dios. Pero ¿cómo oro? Así como estoy yo hablando, ora al Señor con tus propias palabras. Y lo único que te recomiendo, como dice la palabra de Dios, que todo lo que pidáis al Padre en el nombre de Jesús, Él hará. Al final de tu oración di, te lo pido, amado Padre, en el nombre de Jesús. Así de sencillo. No necesitas poner una voz muy celestial ni nada por el estilo. Con tus propias palabras, ora a Dios. Amén. Invito a que se ponga de pie. Hay una buena noticia, porque ya sabemos que existe la maldad. La buena noticia es que mientras Jesús llega por su iglesia, aunque vayas a 190 kilómetros por hora, hay una armadura que te protege, que te cuida, que te libra. Y no solamente eso, Santiago 4:7 dice, someteos pues a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros. Cuando tú te sometes a Dios, cuando tú buscas hacer su voluntad, cuando buscas agradarle con lo que sabes que es correcto, en ese momento difícil, con tu armadura bien puesta, el enemigo sale huyendo, porque sabe que hay un hijo, una hija de Dios que le cree
y que no le ha quitado su identidad, y que se siente hijo, se siente hija, y sigue confiando aún en la noche más oscura, y sabe que lo va a defender. Y el enemigo huye, huye corriendo, ¿verdad? Denle un fuerte aplauso al Señor, porque Él nos defiende. Vamos a cantar un breve canto, hermanos, ya para terminar. Me envuelves hoy con una canción, melodías de amor. Cantas libertad en mi adversidad, hasta que huya el temor. Ya no soy un esclavo del temor, yo soy hijo de Dios. Ya no soy un esclavo del temor, yo soy hijo de Dios. Desde el vientre fui escogido en ti, me llamó el amor. De nuevo nací, recibido en ti, tu sangre en mí fluyó. Ya no soy un esclavo del temor, yo soy hijo de Dios. Ya no soy un esclavo del temor, yo soy hijo de Dios. Na 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 na. Oh, oh, oh. Abriste el mar para que yo camine. Tu amor ahogó todo el temor. Me rescataste y hoy te cantaré. Yo soy hijo de Dios. Abriste el mar para que yo camine. Tu amor ahogó todo el temor. Me rescataste y hoy te cantaré. Yo soy. Yo soy hijo de Dios. Volteme a ver. Cuando Jesús fue tentado, ¿saben cómo respondía Jesús? Con la palabra. Escrito está: no tentarás al Señor tu Dios. ¿Saben cómo venció Jesús al enemigo? Con la palabra. Por eso la tenemos que leer. Pero hay algo más. Hay algo más que usted debe entender. Los hijos de Dios vencemos el mal con el bien. Dicen que el evangelio es una locura, y sí es una locura, porque vences con el mal el bien.
En la oración modelo que nos enseñó nuestro Señor Jesús decía: perdónanos nuestras ofensas, como nosotros, ¿qué? Como nosotros perdonamos. El Hijo de Dios, la Hija de Dios, es un profesional, no es un practicante, es un profesional del perdón. Sabe pedir perdón y sabe recibir perdón. Un pastor nos platicaba que a la iglesia había llegado un hombre que le habían asesinado a su hijo. Y este hombre decía: voy a matar a cada familiar que encuentre de ese hijo de tal por cual. Pero cuando llegó a Cristo y se empezó a congregar, entendió y comprendió el amor del Padre para con él y todo lo que le había perdonado, que había entendido que tenía que perdonar. Y habló con su familia y les dijo: hijos, sobrinos, no hagan nada, no vamos a hacer nada, porque Dios me llamó a perdonar. El siguiente domingo a la iglesia llega el asesino de su hijo y se sienta y lo ve llegar. En ese momento este hombre corrió hacia este joven, pensó que lo iba a matar porque ya estaba amenazado, y le dijo: joven, sé quién eres, mataste a mi hijo y nos ha dolido como no tienes idea, pero Dios me ha perdonado, he recibido el amor del Padre, te perdono, toda mi familia te perdona, no hay culpa. Eso es una locura. Esa es la locura del Evangelio: vencer con el bien el mal. Así que iglesia, amigos, hermanos, seamos profesionales del perdón. Perdonar toda ofensa y no cargues amargura, resentimiento en tu vida, para que sigas avanzando en este proceso de santificación. Amén. Padre me ama, yo solo sé que yo soy su hijo y él es mi padre y mi padre me ama. Yo solo sé que yo soy su hijo y él es mi padre y mi padre me ama. Yo solo sé que yo soy su hijo y él es mi padre y mi padre me ama, me ama, me ama. Abriste el mar para que yo camine. Tu amor ahogó todo el temor. Cántelo fuerte. Me rescataste y hoy te cantaré. Yo soy hijo de Dios. 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 De un fuerte aplauso a nuestro Dios, a nuestro Padre, sus hijos y sus hijas.
le alaban y le adoran en esta mañana, no solo aquí, sino en todas partes del mundo, que se reúnen a alabar su nombre. Aleluya, fuerte, fuerte el aplauso para aquel que nos dio vida y vida en abundancia. Gracias, Jesús. Levante sus manos. Amado Padre, gracias por tu palabra. Gracias porque nos has dado un vistazo, mi Dios, de cómo el enemigo ataca a la vida del cristiano, a la vida de tus hijos y de tus hijas, pero también reconocemos ahora que debemos portar, vestir, ceñirnos la armadura que nos has preparado. Gracias, porque ahora sí podemos librar todas las batallas que se vengan de aquí en adelante. Y Padre Santo, que tu gracia y tu favor esté con nosotros siempre y que nunca nos olvidemos que tú nunca nos abandonas. Tú estás con nosotros todos los días hasta el fin. Y amado Padre, bendigo a cada uno de los hermanos y amigos que vinieron al taller de Alfa para que, amado Dios, sea un nuevo comienzo en sus vidas. Un comienzo, mi Dios, en el cual ellos vean tu mano poderosa metiéndose en sus vidas de una manera sobrenatural, en cada detalle de sus vidas, mi Dios, que puedan reconocer que ahí estás tú y que tú les bendices, tú les guardas, tú les fortaleces, tú les provees, tú les abrazas, tú les cobijas en toda situación y en toda circunstancia. Y ahora ayúdanos a nosotros como iglesia a poder instruir, a poder amarles, a poderles animarles para que juntos podamos crecer hasta que tú vengas, que en este proceso de santificación, unidos como iglesia, como hermanos, esperemos tu venida. Gracias, te alabamos, te bendecimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén, amén. De un fuerte aplauso al Señor. Él es bueno, Él es fiel. Aleluya.